hora más del general, porque ya llevamos 1 hora y 23 minutos. Está bien. Que hablamos de general. Adelante, Francis, con su tema. Muchas gracias, Raquel y Fulvio, y amables televidentes, y al televidente que con preocupación llamó para darnos unas pautas o a darle al productor unas pautas también sobre cómo debe o él espera que este programa se dirija cada día de 7 a 9 de la mañana, su programa de mañana. Mira, tengo para decirte que debo concluir algo que comenté el viernes acerca de la resolución de la Junta Central Electoral que limita mediante resolución el proselitismo antes de tiempo. Y es interesante cómo se contradice, porque ya Alianza País había solicitado de la Junta el 14 de mayo de 2018 con una breve explicación de cuál fuera o desearía la Alianza País que se manejaran las elecciones, los actos proselitistas por candidato, como ya ha salido 4 de Danilo, salió Leonel, salió el PRD, el mismo Hipólito dijo que se iba a lanzar a la campaña. ¿Qué resulta? En mayo 14, la propia Junta le explicó a Alianza País no tener competencia para regulación del proselitismo político fuera de los tiempos de proclama electoral, cuya lectura se basta por sí misma. Recuerdan que yo expliqué que el artículo 87 y 88 reglamentaba o indicaba cuál era el momento de acción de la Junta a partir de que se pronunciaba una proclama, es decir, se daba a conocer. Y a partir de ahí, 90 días antes, estaban abiertas las elecciones, y que eran la parte que ella tenía que ver. La campaña. La campaña. Abierta la campaña. Esto fue mediante acto número 9, mírame aquí, 908-2018, del 23-4-2018, y dice: a requerimiento de Alianza País, mediante el cual notifica a la Junta Electoral que proceda en la inmediato a adoptar las medidas que fueran necesarias para cumplir con la disposición del artículo 212, párrafo 4 de la Constitución Dominicana, así como la ley 275. Entonces, el Pleno, luego de visto y estudiado ese acto que yo acabo de dar, mediante el cual notifica a la Junta Central, procede al inmediato a adoptar las medidas que fueran de lugar, como lo dice. La Junta Central, órgano de derecho público establecido conforme a las disposiciones de la Constitución, mediante acto de alguacil instrumentado por el Ministerio, da todo lo al señor Guillermo Moreno y le explica que no podía, no tenía el ámbito hasta tanto no llegaran esos tiempos que indica la propia ley electoral. Y llega más aún, dice que sus actos, los administrativos, están limitados por plazos o tiempo, por la ley y la Constitución. Es decir, que son transitorios, no son de uso o aplicación permanente. Entra en franca violación a su propia decisión anterior a un partido del sistema y contradice su real actuación en el ámbito nacional. Nosotros sabemos y estamos convencidos, y así lo explicábamos, y bajo este esquema, que precisamente es de la autoría del licenciado Vinicio Castillo Semán en su columna de todos los lunes del Listín Diario, léalo, léalo y se dará cuenta de esto que ya habíamos dicho aquí y que habíamos discutido.
Y era necesario yo cerrar ese tema, porque a partir de ahora la sociedad lo que debe de estar, como está el amigo televidente, vigilante. Vigilante de la actuación de esa misma junta cuando se le llama a actuar conforme a su mandato y en qué momento o a quién perjudica o a quién favorece. Porque de esa misma junta es que esperamos que en el 2020 y a partir de ahora se vaya organizando un proceso electoral transparente, sin parcialidades, garante de un ejercicio democrático del pueblo dominicano. Pero recuérdense que ese certamen electoral se prepara precisamente para el ejercicio individual que tendrá todo dominicano en el territorio de la República Dominicana. Cuando digo todos, me refiero a todos, hombres y mujeres, machos y hembras, para que sea visibilizada la democracia real, tiene que haber ejercicio electoral producto del ejercicio de ese pueblo, que somos todos nosotros, con conciencia, no por estrategia, ni de grupo, porque seguiremos gritando a la luna y no vamos a ver nunca realizado nuestro sueño de tener un país institucionalizado, fuerte, firme. Dejando eso ahí y pendiente de esa actuación contradictoria, insostenible y falto de todo mandato legal, paso al otro tema. Ya me es común hablar del botón de pánico. Y es que precisamente da pánico cómo nosotros los dominicanos, junto al gobierno dominicano, nos desenvolvemos y nos relacionamos uno entre sí, haciendo esfuerzos inmensos a través de estos, del medio de comunicación, de Telenor, de Mañana, por incentivar a la población a que busquemos de Dios, busquemos de trabajo, de que cada mañana al levantarnos hacerlo con prudencia, de que nuestras tareas verlas cumplidas por el esfuerzo, pero sobre todo acompañado por Dios, cada mañana, cada día. Y cuando veo precisamente el trabajo noticioso que necesariamente como medio de información, y es a lo que nos dedicamos, estas hojas resaltan cómo mueren en aparatoso accidente, apresan a relacionados de atraco aquí en San Francisco de Macorís, a tres delincuentes a bordo de una jipeta haciendo y deshaciendo, gracias que hay cámaras de seguridad que se están, cada quien lo está colocando como parte de su seguridad. Hallan un hombre de 25 años, un joven de 25 años, con varios disparos aquí cerca en La Peña. Atracos de jipeta, en jipeta. Y usted dice, y aquí no hay una voz de alarma, por lo menos de sencillez de la autoridad de decir y reconocer que está perdiendo la batalla frente al pueblo que aspira a ver sus autoridades garantizándole la seguridad mínimamente, no que me pongan un guachimán al lado cada uno de nosotros, que el régimen de consecuencia limite a otros a que sigan cometiendo fechorías.
Por eso le doy poca importancia, sin menosprecio, vuelvo y repito, del reconocimiento que hacemos a Sualdí y el reconocimiento que hacemos al nuevo comandante de la Plaza Noreste, a Olivense, tipo joven, preparado, intencionalmente positivo, conoce a San Francisco, no conoce a todos, porque él ha hecho ejercicio y ha trabajado aquí, y le damos nuestro voto de confianza. Pero en el ámbito nacional, señores, eso que hirieron tres oficiales y mataron uno de ellos, están haciendo su vida en la vida nacional. Perdón. Andan sueltos. Eso debe de llamar a la preocupación a la sociedad. No, y dos instituciones bancarias en la misma semana. Entonces, dos instituciones bancarias. Y que aquí no pase nada. Dice Luis Abinader, Francis, que ya la sociedad tocó fondo con relación a la violencia, que urgente debe de dársele una respuesta a la seguridad. Urgente. Es lo que aspiro. Que alguien toque el botón de pánico. Vamos a darle paso a una llamada. Buenos días. Buen día, Francis. Sí, buen día. Lo demás. Habla el profesor Pacheco. Pacheco. ¿Cómo estás? Sí, es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país, pero lo más lamentable es que los que están llamados a resguardar la seguridad de todos brillan por su ausencia en cuanto a lo que es un nivel de responsabilidad. O te le agrego, o están involucrados algunos. Sí, entonces, Francis, el problema fundamental que está sucediendo aquí es que no hay consecuencia para quien delinque, y en cierto círculo de poder político y económico hay protección a ese tira de violencia. Tú querías abogado, igual que quien te habla, sí. Sabes que la violencia, los atracos, comenzó a incrementarse aquí a partir de que le pusieron fianza a la ley 58, 50 para de 8 y la ley 33 de armas de fuego. A partir de ahí fue que comenzó el espiral de violencia. Pero además, la complicidad de ciertos sectores de la policía y del poder aliado con la delincuencia. Porque no es verdad, por ejemplo, China tiene 1.400 millones y no suceden tantos casos como aquí. Ah, pero ¿qué pasa allí? Hay un gobierno que responde al pueblo responsable y el que metió la mano perdió la vida. Así es. Entonces, es consecuencia lo que no es aquí. Por ejemplo, tengo satisfacción, no sé si ustedes estaba aquí haciendo un asunto, la elección de López Obrador en México, sí. Primer líder social, sí, que llega a la presidencia de México, sí, naturalmente el continente después de Lula, ¿verdad? Y Evo, eso hay que decirlo así. Así es. Entonces, es una bofetada que le envían desde allá los mexicanos al gobierno de aquí. Y a todos los partidos. ¿Dónde quedó el PRI? ¿Dónde quedó? En tercer lugar. A pero todos los partidos. Pero bueno, en este proceso, Francis, que allá los tres candidatos que le adversaban, ya a las 8 de la noche habían reconocido la victoria, sí, de López Obrador. Así es. Así que muchas gracias. Y continuamos viendo, sí, este programa. Muchísimas gracias. Fíjate, precisamente. Eso fue lo que destacamos al inicio del al inicio del programa esas características que adornan ese proceso. Y también hablábamos del régimen de consecuencia, que parecía que estaba muy, muy suave o muy de la mano de las soluciones, a pesar de los daños que causan estos individuos a la sociedad. Su debido proceso, llevado a cabo con un código procesal garantista, genera unas técnicas que yo diría que esos delincuentes están manejando mejor las técnicas de litigación y de defensoría que los propios abogados, que nosotros mismos, que debieran ellos emplearse a fondo con esa comprensión y ver si se salen de ese mundo y nos devuelven un poquito de tranquilidad. ¿Se entiende eso? ¿Eh? Señores, la falta de gerencia, la falta de acción por parte del Estado y así de sus departamentos en una ramificación, podríamos decir, en una espiral, no, perdón, en una, en,
en una especie de triángulo, de arriba hacia abajo, se vaya diversificando y mostrándole a la población para devolverle un poquito de tranquilidad. Eso es lo que aspiramos. Y yo creo que el botón de pánico lo está planteando las propias informaciones que estamos llevando cada día, que la verdad da grima. Pero lo que se espera es que el Estado dé una respuesta, no en silencio. Siempre he dicho que lamentamos que el presidente Medina haya aplicado la técnica o maneje el silencio de forma provechosa cuando un poder del Estado, como es el presidente de la República, no se admite que sea en silencio que lo haga. Tiene que hablar con sus gobernados. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hello. Sí. Buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Me habla usted oyente de este programa. Gracias, muchas gracias. Quiero darle una opinión. Sí, por favor. Yo estoy de acuerdo que el Estado Dominicano, y está el gobierno, disponga que quien patrulle en la calle de día y de noche en los barrios sea el ejército, que tienen ahí un grupo de hombres, sí, más cobrando cheque y durmiendo. Es justo. ¿Es de seguridad nacional? Que pongan el ejército a patrullar en los barrios y en los campos todos los días para que se acaben las drogadicciones, los atracos, la muerte y todos esos robos que están apareciendo. ¿Y a la policía? ¿Qué le dejamos a la policía entonces? El ejército. Que haga su trabajo. El ejército no, es el que pone orden. Mientras tengamos la policía aquí para mantener el orden, no vamos a tener orden en este país ni en este pueblo. Hay que reestructurar tampoco la ley entonces. Usted bueno, sabe que el ejército lo respeta, función. Mire. Y sí, yo le garantizo a usted que en 3 meses ya ese problema está resuelto y no hay que matar a nadie. Bueno. Pero hay que procesar. Primero hay que comenzar por la ley entonces. Muchas gracias por Muchas su gracias, opinión. José. Actualmente mira, la policía junto con la Armada está en la zona de afuera y la policía adentro. Pues mira, tienen 10 barrios intervenidos así. Sí. Pues mira, se nos va el tiempo y quiero concluir. Ya traté el tema del pánico, del botón de pánico, y quiero concluir con un grado de violencia que se genera cuando el pueblo observa a un Estado que se dice perseguir la corrupción con el caso de Brecht y la designación del juez Vargas. Señores, el juez que conoció la medida, y es de ley, búsquelo en el Código Procesal Penal, no es el juez de la instrucción, porque se presume que una decisión de este juez anterior frente a esos procesados es una decisión parecida y apegada a la primera, lo cual más bien es parte del show mediático para garantizar, y lo peor aún, que un ministerio público advirtiera al país de que ese procedimiento que es de ley, lo que buscaba era dilatar y buscar un juez desnaturalizando e irrespetando al resto de los jueces, porque les dijo que aparte del juez Vargas no había más jueces serios ni que hicieran su trabajo, y mandando un mensaje firme de descrédito a la judicatura, a la Suprema Corte de Justicia, y Mariano no se está dando cuenta de eso. Creo que voy a marcar 2 momentos donde el Ministerio Público y la Procuraduría han atacado a la cabeza. Fue cuando Domínguez Brito aquella vez, porque estaban negociando con Félix Bautista, dijo que no creía en la Suprema, pero era que le habían dicho que no podía someterlo. Y ahora este, que está en el diseño real de la impunidad y del apañamiento de un caso tan horrendo de corrupción, que en todos los países hay consecuencias, aquí no.